got chill, she got range. And with like full cooldown, she can really shoot those strong attacks like really quickly. Like when she separates. Mm-hmm. So much sushi. There's no way in the Seven Hills that we can eat all these. So if anyone wants any sushi, stop by the show after it's done. So that heats like... Damn. And it adds a debuff of defense, but they're gone. We're gone. They're dead. So that's like the that's hardest... That's the moral of the story. That's the hardest 5-star raid, like hardest level done in... Donc pour faire un petit peu en français, donc vous avez vu tout à l'heure avec Yachiru, elle n'a pas attaque puissante déchaînée, mais elle peut attaquer très rapidement, elle fait beaucoup de dommages, donc elle est quand même très fun à jouer. Elle a son soul trait de réduction du temps de recharge. Ça va Ah, oui, yeah. We should show this now. The thing with Kenpachi is that he's... He becomes a freaking beast! Look at this! His special is releasing his Bankai, and that changes him afterwards, and it will change you all! Yes, that I get no. But don't get it. She has a sword, so she's like a range, like, she's like close range character, but actually, she can really reach, like, enemies from, like, way down. That's kind of amazing. And she's got a 6-hit normal attack string as well. She's quick! Son attaque normale peut toucher 6 fois, elle peut taper de super loin. Donc même si elle attaque au corps à corps, en théorie, vous pouvez quand même attaquer de très très loin. Here's the heals. Matt heals everyone? Yes, once you learn medic as a 6-star. Medic! I like that. She would be welcome on my co-op team. So obviously you can go full nad, like full normal attack. You can put some cooldown in there if you want to focus on the healing. There's a few things you can do. We can do it now. Just for this. Bankai Minazuki. Zakkyo wa kore ni te oshimai. Sadako. Look, it's Sadako. No puede ser. Dios mío. ¿Y qué tal, gente de YouTube? Aquí Jack Sniper. Y vengo con unas noticias muy ricas para todos ustedes, mis queridos y amados suscriptores. Por fin. Se sabe qué demonios va a pasar con este final de mes de la Guerra Sangrienta de los Mil Años 2. O sea, ya se saben los elementos, los stats de estos personajes. Incluso ya hay un gameplay. Probablemente lo verán al principio de este video. Pero bueno, vamos a empezar. Porque este summon va a haber un step up. Eso, gracias al cielo lo metieron. Varias personas yo vi que no les llamaba la atención, pero al final lo metieron y la verdad es que a mí me gusta. Pero a esas personas que no les gusta va a haber gachas independientes. Pero bueno, vamos a verlo aquí en este video. Como pueden ver aquí de primeras, el step 1 dice que es gratis. Y el step 6 garantiza un 5 estrellas. La verdad es que está súper bien. Este summon viene el 31 de diciembre y va a estar hasta el 10 de enero. Pero vamos a ver todo lo que viene por acá. Mira aquí también las recompensas que van a tener los step ups. El primero va a dar... pues es una free single. El segundo va a dar una free skill key. O sea, estas llavecitas que sirven para completar los skills de los personajes. El tercer step va a darnos 10 droplets de cualquier elemento. El cuarto step va a darnos un Hogyoku gratis. Bueno, ni gratis porque de por sí los steps ya cuestan 250 orbes. El step 5 va a darnos Oku Wild gratis. El step 6 va a darnos un Editing Brush. Y el step 7 va a darnos un corazón de 3 estrellas. Bueno, yo esperaba... Bueno, no, las recompensas no están tan mal, ¿ok? Pero están mejor las del aniversario.
Muy bien, vamos a empezar a analizar cada personaje. Vamos a empezar con... What the fuck? Que la Bug Games. Bueno, un Ohana según que la Yachiru. Estamina de 1024. Ataque 766. Defensa de 361. Focus de 335. Y Spiritual Pressure de 620. Y además de Elemental Heart, está Yachiru. Bueno, ya como sea. Esto me vino como... No sé. Como una lanza al culo. ¿Por qué? Yo esperaba que un Ohana fuese full especial y que reventase. Y que además fuese Mind. Pero que Lab nos trolea haciéndola una personaje con muchísimo ataque. Pero tal vez no sea del todo malo, ¿ok? Bueno, yo ahora es el personaje que más deseo. ¿Por qué? Tengo Gold Chappy Heart. O sea, si la tengo básicamente voy a reventar en Player vs Player. Pero bueno. Su killer es contra los capitanes, o sea que los capitanes van a tener la violada de su vida si se encuentran a un Ohana. El especial Minazuki. Además tiene posibilidad de insta-kill. Pero si usas este personaje con full chapis, pues no vas a causar mucho daño, pero aún así vas a tener la posibilidad de causar insta-kill. Tu soul trade es de damage taken del 20%. Y en sus skills son los siguientes. Long Reach del 20%, Berserker del 30%, Poise, oh madre di, madre mía Willy, Flurry, oh Dios, Flurry es que agrega otro hit a los normal attacks, Sprinter y Medic. Dios, este personaje va a ser un monstruo. Creo que hasta ya me llamó más la atención que Kenpachi. Bueno, vamos a ver qué tal está Kenpachi, ok, no he visto nada, soy totalmente virgen. Pero vamos a seguir viendo. Kenpachi. Muy bien. Estamina de 1047. Y es el evento Mind. Ataque 649. Defensa de 352. Focus de 311. Y Spiritual Pressure de 745. El primer Kenpachi de Sad. En el comentario del video anterior. O más bien del video de lo... Donde daba mi opinión de estos personajes. Alguien me dijo Kenpachi de Sad. Creo que era este men, lo voy a poner aquí en pantalla. Y la verdad es que yo estaba a punto de contestarle, what the fuck men, eso sería muy raro. Y de hecho es muy raro. Y la verdad es que suena bien. O sea, este Kenpachi se ve que va a ser de putísima madre. Como ya les dije, no he visto los gameplays, así que no me corten cómo son los Strongs. Pero ustedes ya los van a ver en el inicio de este video. Así que bueno, vamos a seguir analizando. Pero un Kenpachi Sad, ese es nuevo. Y algo raro. Su killer es contra Zarranca, su especial es That Power is Bankai. Kenpachi se lanza con su Bankai infligiendo immense damage a todo enemigo en el área. Su soul trade es de Strong Attack Damage del 20%. Oh, esperaba Damage Taken, pero no, Strong Attack, o sea que su personaje es sad. 100% sad. No recharge time, no damage taken. Sad. Y esos skills nos encontramos con Lord Reach del 20%, Frenzy, Poise, Bruiser del 20% y Devastation. Es que Kenpachi también tiene Poise. Estos van a ser unas bestias que, Dios, ya hasta me está dando miedo, carajo. Me está dando miedo. Me están temblando las nalgas. Y la última, pero no menos importante. Yachiru de Elemento Power tiene 1028 de estamina, 627 de ataque, 374 de defensa, 336 de focus y 737 pedazos de Spiritual Pressure. Está súper bien, pero probablemente, creo que hablo por todos al decir que es la que menos nos interesa. Pero si me sale, la verdad es que no me quejaría. Perfecto, link de Toshiro. Bueno, vamos a ver. Killer contra espadas y su especial Sampo Kenju. Yachiru, MC. Yachiru inflige immense damage en todo un área. Soul Trade de Strong Attack, Recharge Time del 14%. Strong Attack cheto, gente, no del 12%. Ya lo ven, o sea, sí es el imperfecto de Toshiro, si me sale. Bueno, y en esos skills nos encontramos con Long Reach del 20%, Berserker del 40%. Wow, no tiene Frenzy. Pero tiene Berserker del 40%, que pues no está tan mal. Weekend Defense, o sea que con el especial va a bajar la defensa de los enemigos.
Bruiser del 30%. Bombardeo, o sea que este personaje es Boss Killer. Y Sprinter más 1. Esto está súper bien. Los tres están buenísimos. Unohana y el Kenpachi son los que... Mierda, se ve que son enemigos naturales. O sea, uno es Heart, otro es Mind. Si se encuentra el player versus player, va a haber mucha sangre seguro. Muchísima sangre. Vamos a ver los fillers. Estos son los fillers de los step-ups. Una Rukia, Riruka, Toshiro, Byakuya, Tsukishima, Uryu, Kugo. Ah, Kugo. Ulquiorra y Noitora. Oye, esto se ve que va a estar súper bien. Pero por ser step-ups, estás mucho a la suerte de que no te salga nada. Puede ser que te salga 5 Kugos y no te salga nada más. La verdad es que sería muy mala suerte. Yo voy por un Ohana. Si me sale un Ohana, voy a gritar como una niña desesperada. Pero para todos aquellos que están súper enojados con la vida porque esto va a ser en Step Ups, no se preocupen. Porque, o sea, también va a haber los gachas independientes que les mencioné al principio del video. Va a venir el gacha independiente de Yachiru. Pero bueno, el gacha independiente de Yachiru será el 10 de enero al 13 de enero. Vamos a ver si tiene fillers, obviamente. Sí, tiene fillers, el cual sería el Byakuya Team, Tag Team, el Kenpachi y ya. Solo serían estos tres personajes. Luego vendría el gacha independiente de la bestia, Kenpachi. Pues obviamente ahí viene la bestia, Kenpachi. Viene Ikaku Madarame y Yomichika, Tag Team Version. Los dos otros son una mierda, pero pues, ya, ¿qué importa? Y luego, el gacha independiente de Yachiru. Yachiru Nohana. Luego viene el gacha independiente de Yachiru. Pero viene con Isane. Bueno, Isane sigue siendo un buen healer al día de hoy. Y Mayuri Tag Team Version. Mayuri es una puta mierda. Pero pues, si quieres tirar por la waifu, Jan Tsundere, la verdad es que está súper bien. Y luego viene este gacha que vuelven a poner los tres: a Kenpachi, a Yachiru. Ay, mierda, no me acostumbro a llamarlos. Y bueno, vamos a ver, este va a estar disponible del 19 de enero al 31 de enero. Este gacha viene con los siguientes fillers. O sea, ay mierda, viene con Somaria, Ronillero y el Toast. El negro Toast. Obviamente los gachas independientes, si ese ya son del 3% de probabilidades. Así que no se emocionen, gente. Pero por si no quieren tirar en los step-ups, aquí está su alternativa. Y bueno, gente, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Dejen su like si ha sido y comenten qué les ha parecido todo esto. Los stats, los skills y los gameplays. Solo coméntenmelo y yo los leeré. Tal vez no he estado contestándolos porque he estado muy ocupado. Pero siempre leo todos los comentarios que ustedes me dejan. Los quiero, gente. Un abrazo y nos vemos en un próximo video. Adiós. I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head